Bueno, antes de empezar, me gustaría si los que puedan sacar el celular y tomar este código QR, por favor, para hacer una estadística que es importante para la charla. Si pudieran, me devuelvo. Ahí está. En una época, en el 2014, esto era muy raro. Hoy en día, en todos los restaurantes, en todos lados, así que así se maneja hoy. Vamos a dar 2 segundos más. ¿Listo? ¿Hay alguien que no pudo o alguien que quisiera hacerlo? Bueno, vamos a mirar. En cuanto a la pregunta de en qué tipos de revistas han publicado, aquí la gente que contestó, Q16, Q32, Q41 y ninguna de estas Q6. Entonces, más o menos estamos parejos entre una buena cantidad de expertos y personas que realmente no saben bien a qué corresponde este tipo de revistas. Entonces, voy a empezar definiendo lo que es una revista científica. Es el mecanismo mediante el cual un equipo editorial que administra un sistema de evaluación por pares transforma un manuscrito en un artículo científico. Entonces, surgen varias preguntas. Publish or perish, como crecimos todos. Publicar o desaparecer. Y surgen preguntas como, ¿quién debería publicar? ¿Alumnos, profesores, todos? ¿Qué debería publicar? ¿Dónde debería publicar? ¿Y cómo debería publicar? Es por esto que en los próximos minutos hablaré sobre qué, quién, dónde y cómo publicar, y esto lo voy a hacer basado en la experiencia personal. Un autor es toda persona que ha hecho una contribución intelectual significativa a una investigación cuyos resultados se plasman en un manuscrito científico, y la primera enseñanza es el nombre de pluma. No es lo mismo publicar como Diego Aponte, Diego Mauricio Aponte, Diego Aponte Martín. Y es por eso que el nombre de pluma es aquel nombre en el cual nosotros llevamos en todas nuestras investigaciones, y esto es bien importante para hacer la hoja de vida investigativa. Y hay algunas fallas muy grandes que cometemos a veces como autores. Existen los autores fantasmas. Son aquellos que contribuyen sustancialmente, pero no son reconocidos. A algunos, por ejemplo, se le paga a alguien para que escriba, para que haga algunos cambios en el artículo, pero no hacen parte de la autoría. Otros son los autores honorarios, muy común cuando el director, el jefe del servicio, el departamento o algún médico reconocido hace parte de la autoría, a pesar de que no ha trabajado en el artículo, debido a pues que esto puede dar más impacto. Esto es bien importante en revistas internacionales ocasionalmente. Autores desconocedores de publicación. Yo te publico, tú me publicas y entonces así publicamos más, pero yo ni siquiera sé que he sido citado o ni siquiera he revisado el artículo al cual voy a salir como autor. Es importante también que tengan su hoja de vida, y hoy en día deberíamos todos tener nuestra hoja de vida de investigador en ORCID y en CIVILAC. Ya la mayoría de las revistas mundiales solicitan el ORCID y las latinoamericanas el CIVILAC, incluyendo nuestra revista que ya se empezó a hacer obligatorio para que la gente tenga la hoja de vida. Miren lo interesante que es. Esta es, por ejemplo, la mía de ORCID. Da hasta la posibilidad de tener el código QR para que en tu tarjeta la gente sepa quién eres, tu hoja de vida y todas las publicaciones y todas las características como investigador. Pero entonces la primera pregunta, ¿quién debería escribir? Y ahí me voy a una frase que yo digo permanentemente en las revistas, con los fellows, con los residentes, y es que todos tenemos algo que contar. Yo pienso que desde estudiantes hasta PhD, cada uno teniendo en cuenta sus diferentes objetivos. Y hay una frase de un premio Nobel, Saramago, que ha sido muy influenciado en muchos de los libros que hemos editado y que creo que hace parte de lo que queríamos hacer en nuestro país. Es tiempo de decir quiénes somos y qué pensamos. Estas dos cosas hacen que realmente sean las que yo piense que debe ser un consejo adecuado para publicar. Aquí hay un ejemplo, hay diferentes tipos de revistas, como veremos. Esta es una publicación en la revista Médica Sanitas, donde se apoya mucho los semilleros, y esta es una publicación que hicimos con estudiantes de medicina, con la idea de promover estas publicaciones y que ellos se interesen por la investigación. Ahora, ¿qué debemos escribir?
Esto me da la oportunidad de mostrar rápidamente los tipos de diseños con los cuales me gusta jugar durante las revistas o cuando hablamos con las personas en formación. Rápidamente, los tipos de estudios están los primarios, que son donde todos tenemos nuestras bases de datos guardadas en nuestros computadores y hacemos nuestros trabajos. Los secundarios, que son trabajos de primarios. Aquellos primarios que ya han sido publicados, nosotros los recolectamos y tenemos revisiones sistemáticas de la literatura, donde tomamos la mejor información para presentar en una revisión sistemática. Cuando esta revisión sistemática se vuelve cuantitativa y son de tan buena calidad los artículos que podemos reunir, sacamos conclusiones matemáticas o estadísticas y se llaman metaanálisis. O lo que últimamente hemos estado publicando y presentando, que tienen un auge y un interés muy particular en mí, que son los metaanálisis en red. También tenemos, pues ya dijimos, estudios primarios, que son los observacionales. Ellos pueden ser descriptivos o analíticos, pueden ser experimentales, como los ensayos clínicos aleatorizados. Recordemos que dentro de los observacionales podemos publicar reportes de casos, algunas veces desacreditados, sin embargo, recuerden ustedes que el VIH fue descubierto en un reporte de caso, el neumocystis carini fue publicado en una revista internacional y por primera vez se reconoció el VIH. Y sigue siendo el mayor número de publicaciones en nuestras revistas. La serie de casos, cuando ya se tiene una combinación de estos, o estudios descriptivos, que no necesariamente son prospectivos, sino pueden ser retrospectivos, prospectivos y transversales. Recordemos los analíticos, tenemos comparación entre casos y controles o entre aquellos que tienen una exposición o no la tienen. Si yo tengo un desenlace, cáncer gástrico, y miro para atrás, tenía o no tenía Helicobacter pylori, casos y controles, desenlace de para atrás. Si yo tengo una exposición y otro no la tiene y miro hacia adelante, cohortes, desenlace, tiene Helicobacter pylori y no lo tiene, vamos hacia adelante como el que les mostré esta mañana más temprano. Los de prueba diagnóstica, cuando nosotros queremos saber los valores operativos, sensibilidad, especificidad, rendimiento diagnóstico, comparado contra un patrón de oro. Ahora veremos muchos de esos ejemplos basados en eso que les acabo de explicar. Y los de literatura gris, que cada vez toman más importancia porque las revisiones sistemáticas de la literatura, pues también los tienen en cuenta. He tenido el honor de ser editor de estos libros de las asociaciones de endoscopia y de gastroenterología, donde podemos escribir todos. Hoy nos entregaron un libro de gran calidad, de gran formato, de gran utilidad, donde todos podemos además ser autores. Y voy a mostrar algunos ejemplos con la primera pregunta que propuse. Aquí tenemos editoriales. Esta fue una editorial que en alguna época, cuando estaba interesado en los tumores quísticos del páncreas, me pidieron el favor de que analizara las herramientas de ultrasonido endoscópico con que contábamos, y esa es una editorial que se presentó en la Revista Colombiana de Gastroenterología. Hay algo muy importante y muy valioso que desperdiciamos y son las cartas al editor. Muchos de los profesores aquí hace unos 10 años nos apasionaban con sus guerras académicas entre yo opino, a mí no me parece. Y esto es, hay que volverlo a resaltar porque ahí es donde hay un intercambio académico en la revista, que también es otra forma. Miren aquí, por ejemplo, donde surge una publicación. En un caso clínico en urgencias en la Reina Sofía, 2 de la mañana, me llaman y yo aterrado veo esta foto. Cuando entré al endoscopio, un hematoma desde el cricofaringio hasta la línea Z y angustiado, tomo esas fotos, le hago un angiotac, llamo al cirujano, hematoma esofágico espontáneo, publicado en la Revista Colombiana. Un caso también, en la consulta me llega un paciente con dolor abdominal, él insistía que un mes atrás había comido una hamburguesa y que tenía el dolor, le hice una tomografía, encontré un edema en la región duodenal y era un palillo de dientes que estaba enclavado, publicado en la Revista Colombiana. En una junta directiva decidimos que cuáles serían las mejores formas de educar a los fellows e hicimos el primer consenso colombiano, acuerdo en lo fundamental, publicado en la Revista Colombiana, un estudio semicualitativo, semicuantitativo, donde hicimos un método Delphi y ahí vemos una publicación. En un congreso, nosotros analizando que otros grupos tenían básicamente demografía y características de su población de enfermedad inflamatoria intestinal, el doctor Fabio Gil aquí y el doctor Gustavo Reyes nos llamaron a llevar todas nuestras estadísticas y presentamos nuestras características de un estudio descriptivo retrospectivo de enfermedad inflamatoria intestinal. También en una revista de piso con el doctor Robin Prieto
debido a que habíamos comentado que ya habíamos hecho un estudio retrospectivo de cuál era la importancia del tamaño de los pólipos en colon y la probabilidad de malignidad, hicimos un estudio descriptivo prospectivo que también fue presentado, publicado en la revista colombiana. Este es un trabajo muy interesante, muy bonito. Cuando existía San Juan de Dios, hicimos con el grupo de inmunología del doctor Patarroyo, con gente impresionante, me asignó un doctor en metaloproteínas para que yo hiciera este trabajo, quedamos descrestados con ese grupo tan impresionante, y publicamos un estudio que combinaba las ciencias básicas con las clínicas, y era la detección de las metaloproteínas en cáncer gástrico en tejido normal mediante simografía cuando calculábamos los pesos moleculares, publicado en la revista colombiana. Pero también las guías de manejo, cuando fue presidente el doctor Sabac, quiso mostrar las guías y se puso al frente el doctor William Otero y dijo: vamos a sacar las guías de todo basado en la evidencia, y a nosotros nos asignaron estas guías de ultrasonido endoscópico y pancreatitis crónica, también una forma de publicación en la revista colombiana. Herramientas, esta revista Q1 Gastrointestinal Endoscopy nos daba la oportunidad, todos preocupados porque el Helicobacter pylori podía ser contagiado, diseñamos un pantalón para hacer endoscopia que nos lo recibieron en una revista Q1. Como les decía, los estudios de pruebas diagnósticas también son bien útiles y bien interesantes. En una revista con el doctor Nicolás Rocha presentábamos que cuál sería los datos operativos al comparar con un patrón de oro, siendo la histología, cuando uno veía con endoscopia las placas nacaradas, y aquí hicimos un estudio de prueba diagnóstica publicado en la revista. Con el doctor Germán, cuando estaba en busca de trabajo para Germán Carvajal para graduarse, decidimos hacer un ensayo clínico controlado de cuál podría ser la mejor estrategia para preparar el colon. Y en una residente de medicina interna le pusimos una revisión de gastroparesia, quedamos con tanta confusión que decidimos hacer nosotros mismos una revisión sistemática cuantitativa y salió una revisión sistemática de la literatura también publicada. Entonces ahí les mostré varios escenarios donde no necesita estar uno ni ser profesor, puede estar en su consulta, en sus urgencias, en un congreso, aquí mismo ya están generándose preguntas y diseños de cómo contestarlos. Entonces, ¿dónde publicar? Como dirían los profesores de epidemiología, depende, y comparado con qué. ¿Cuál es la intención del artículo? ¿Cuál es el tipo del artículo? Las características de la revista, la indexación, el impacto. No siempre es querer mostrar algo, muchas veces es aprender, como les mostré. Otras veces es compararnos con otras instituciones. Otras veces será dar a conocer nuestras características y conocerlas nosotros mismos. Otras veces mejorar nuestros puntajes para nuestros grupos de investigación, descrestar, contar, hablar, comunicar. Muchas pueden ser. Y entonces les enseño esta página de CIMAGO, Journal and County Rank, que es una con la que nos gusta mirar mucho, donde se mira las clasificaciones de revistas, los rankings de países, y además hay herramientas de visualización interesantes de comparación entre países y revistas. Miren aquí, por ejemplo, en Q1, como ven ustedes, el nombre de la revista, la bandera al final, el H, que es el índice de impacto, vemos ahí las veces que ha sido publicado, citado, leído, todo, y vemos las tres principales revistas. Veamos que, por ejemplo, está Nature, Gut y Gastroenterology, que se pelean estas tres revistas, esos tres puestos permanentemente, y de ahí para abajo están las 500 revistas donde uno puede publicar desde Q1 hasta Q4, siendo Q1 la de más impacto hasta Q4. ¿Y dónde está nuestra revista colombiana de gastroenterología aquí? Mire, está 122 entre 500, lo cual pues es una satisfacción, yo creo. Ahí ve el punto Q4, vemos que es una Q4, no significa que no sea una buena revista. Aquí a nivel latinoamericano veámosla, porque se puede mirar esas estadísticas ahí. Las primeras dos son brasileras, archivos de gastroenterología, archivos brasileros. La tercera es mexicana, la cuarta es la de colproctología, también brasilera. Y la que siempre está peleando con nosotros, acta de gastroenterología latinoamericana, que es la argentina. Quintos y sextos, y siempre estamos compitiendo entre nosotros dos. Casi siempre que ustedes revisan esas estadísticas, estamos ahí. Pero nosotros también vamos creciendo. La revista colombiana de gastroenterología en el 2020, hace año y medio, por primera vez superó el mayor impacto de toda la historia de ser leída y de ser citada, lo cual es bueno.
Ahora veamos unos ejemplos teniendo en cuenta el Q de algunas de las experiencias propias y personales de publicaciones. Este es un trabajo en una consulta externa en mi consultorio donde llegó un paciente por una dispepsia, le hice una endoscopia y encontramos una gastritis asociada a cuerpos de Russell. Esto es poco frecuente y poco conocido. Nos lo recibieron en la revista española de enfermedades digestivas, una revista Q3, allá está publicada. Este es un estudio descriptivo retrospectivo, pasando revista en el Instituto Nacional de Cancerología con el doctor Andrés Cardona, que en ese momento era residente, hoy en día un brillante investigador oncólogo. Decidimos mirar cuál era nuestra población de colitis neutropénica y la publicamos en una revista Q3, en la revista Infectología Española. También dijimos hagamos una revisión sistemática de la literatura en esa época y nos la publicaron en la revista Q2, Clinical and Translational Oncology. Después en un congreso en Washington, en una AGA, dijimos bueno, pero ¿cómo será comparar el NBI contra la luz convencional en cuanto al número de detección de pólipos, la tasa de detección de adenomas? Y diseñamos un ensayo clínico que lo hicimos en la Clínica Colombia, en la Reina Sofía, en conjunto con el doctor Sabac. Y hicimos un metaanálisis con revisión sistemática. No los publicaron en el British Medical Gastroenterology. Miren que esta revista es bien interesante. Cuando es amarillo es Q2, cuando es verde es Q1. Y ella va, porque esto va cambiando. La revista va Q1, Q2. En ese momento cuando lo publicamos era Q2. En este momento es Q1, pero va cambiando. Después, en una consulta, en un paciente que le hice una endoscopia, le encontré una lesión subepitelial que era un páncreas ectópico, pero por ser mayor de 2 centímetros decidimos resecarlo. Y la patología fue una neoplasia quística mucinosa. Había una descrita en el mundo y esta era la segunda, y nos lo recibieron en una revista Q1 Gastrointestinal Endoscopy. Aquí, cuando queríamos saber en un estudio retrospectivo cuál era el impacto del tamaño de los pólipos y qué tan malignos podían ser, lo llevamos a la AGA, nos lo publicaron en Gastrointestinal Endoscopy en la revista Q1. Cuando el mundo se iba a acabar y nosotros inventando cómo sobrevivir y seguir haciendo endoscopia a pesar de que se iba a acabar el mundo en la época COVID, nos inventamos una máscara para proteger al paciente, para protegernos a nosotros. Todos ustedes vivieron esta época y diseñamos una máscara que mandamos a Gastrointestinal Endoscopy, tuvo mucha acogida y fue publicada y está publicada en la revista Q1. En un caso clínico, en una sala de endoscopia, el doctor Javier Preciado nos mostró un pólipo gigante en D2 y nos llamó que opináramos, sabíamos, todos los autores estábamos ahí, hagamos esto, hagamos lo otro, quitémoslo, no lo quitemos, ¿por qué no nos inventamos un aparato para que nos ayude a traerlo y lo traemos al estómago? Ahí diseñamos una estrategia de una tercera mano que utilizábamos por endoscopia y lo mandamos a Endoscopy, la revista europea, y nos lo publicaron en la revista Q1. Debido a que habíamos publicado un metaanálisis en British Medical, el doctor Atkinson hizo una metaanálisis y nos llamó al doctor Sabag y a mí para que fuéramos parte de esto. Les mostré que Gastroenterology es la revista Q1 más importante y ahí tuvimos esta publicación, un metaanálisis con un grupo de lujo en el cual hicimos parte y llevamos todas nuestras experiencias de la Clínica Universitaria Colombia y la Clínica Reina Sofía en una revista Q1, un metaanálisis en Gastroenterology. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, pero ¿cómo publicar? Preferiblemente que sea novedoso, pero no necesariamente. Si estamos con estudiantes, lo importante es enseñarles claridad en el escrito, obviamente. Revisión de estilo, aunque ya la revista colombiana de gastroenterología tiene un grupo de apoyo muy importante que nos permanentemente nos asesora y nos enseña a hacerlo mejor. Y obviamente tener la normatividad de ética, respetar la autoría, evitar el plagio, los conflictos de interés y todo eso que hemos estado aprendiendo y enseñando en los 2 últimos años con la revista. Siempre orden en el escrito y, como les dije, poder escoger y saber escoger la revista. Entonces, para llevar a casa, ¿quién debe publicar? Todos tenemos algo que decir, es tiempo de decir quiénes somos y qué pensamos. ¿Qué publicar? Tenemos que publicar todo lo que se nos atraviese dependiendo de lo que queremos. ¿Dónde publicar? Ahí vieron todas las revistas que pueden publicar, desde una revista para aprender hasta una revista para impactar.
y cómo publicar siempre con orden, con claridad. Lo importante es empezar ya y preferiblemente crear un grupo. Este es el grupo nuestro, aquí atrás está la sede de la universidad que se adquirió en la Fundación Universitaria Sanitas, tiene 100 años esa sede, una sede lindísima a la cual los invitamos, y aquí está el grupo que nos encontramos en el cuarto encuentro de egresados, donde era básicamente mejorando el rumbo de la docencia y la investigación, donde todos básicamente reflexionamos sobre cómo mejorar, cómo ser mejores, mejores publicadores, llevar a mejores cosas nuestra facultad. Y ahí además recibimos esta noticia de Grupo de Investigación Gastrosanitas, reconocidos por el Grupo de Colciencia, lo cual pues es una satisfacción. Pero más que una satisfacción, es una responsabilidad muy grande. Muchas gracias.